Hola, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta tarde de miércoles en las clases de principiantes y de intermedios. Está conmigo nuestra ya ampliamente conocida compañera Elvira Alarcón. Hola Elvira, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, aquí lista para la clase. Bueno, pues ya saben ustedes que Elvira es nuestra triple medallista de oro en Universidad Nacional, egresada ya de la Facultad de Ciencias, y ella nos dará la clase a las 7:30, la clase de intermedios. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Elvira? Hoy voy a preparar, bueno, les preparé unas posiciones de temas tácticos en el final, específicamente de obstrucción y desviación. Obstrucción y desviación. Bueno, pues son temas interesantísimos y pues yo voy a dar la clase de principiantes. Como todos los que nos han seguido hasta ahora saben que ya todas las reglas básicas, las reglas especiales para principiantes, pues ya las tienen súper dominadas. Les hemos recomendado mucho que practiquen principalmente en Lichess, ¿verdad? Y hay muchísimas otras plataformas. También les hemos pedido que resuelvan problemas de mate en uno, ¿no? Eso es lo más importante en este momento para quienes van iniciándose. Y después vamos a ir subiendo a problemas un poquito más complicados. Ahora lo que hemos estado haciendo, vamos a continuar con ello. Estamos viendo partidas, ¿no? Partidas clásicas en las que se muestran errores, pues muy fuertes, ¿no? De algunos jugadores y se aprende principalmente a no cometer esos errores. Cuando se rompen las reglas de la apertura, pues bueno, nos ganan en muy pocas jugadas. Como ustedes saben, la teoría de aperturas, pues es muy, muy amplia, es muchísimo por estudiar de cada apertura con todas sus variantes. Sin embargo, se puede tener un muy buen nivel de ajedrez jugando sólido la apertura. Siguiendo las reglas básicas es suficiente para que no te destrocen en la apertura. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean unas partiditas. Espero que aquí se vea bien. Voy a hacer un poquito más amplia la pantalla para que todavía no, para que la sigan. Y bueno, veamos esta partida en la que ¿se ve bien ahí, Elvira? Sí, sí se ve bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, veamos esta partida. El blanco juega E4, jugada supernatural, ¿verdad? Peón al centro, lo que hay que hacer en la apertura. Y el negro contesta con E5. Bueno, esta apertura no tiene ningún problema. Ahora el blanco saca su caballo a F3, normal, ¿verdad? Y el negro saca su caballo a F6, F3 y F6. Aquí estamos ante una defensa Petrov en la que el negro, en vez de defender su peón, pues ataca el peón blanco. El blanco se come al peón de E5, ¿verdad? Y aquí lo correcto es jugar D6, correr primero ese caballo y después capturar al peón de E4. Como ustedes saben, cuando no hemos estudiado partidas, hemos dicho que hay que jugar sólido. Si no han estudiado la Petrov, ya vimos que aquí hay 7 maneras de defender el peón. Con los dos peones, con el alfil en D6, con la dama en E7, en F6, hasta en G5, que es la peor. Pero la más sólida de todos es tranquilamente caballo a C6, defendiendo el peón. Pero si no conocen aperturas, esa es la jugada. Aquí el negro juega una variante que no conoce. Cuando el blanco le come el peón, pues él no tiene ni idea de que el blanco va una jugada adelante. Entonces no puedes hacer espejo. Espejo es cuando vas copiando lo que hace tu compañero porque de pronto pues te ganan. Entonces el negro se come el peón. Pues bueno, aquí es donde el negro ya forzado
esto, pues bueno, para los principiantes, pierde un peón al menos. Y si no se cuida, pierde una pieza, y si no se cuida, pierde una dama. O sea, ¿cómo va a perder la dama? Aquí va a ser lo peor de lo peor y va a acabar perdiendo la dama. Vamos empezando la partida y el blanco juega una jugada muy interesante que es dama E2. Vean cómo estamos atacando al caballo y estamos colocando a la dama en la misma columna del rey. Aquí lo normal, o bueno, para no perder tanto, las negras debían jugar dama E7, atacando el caballo blanco. Y después de que la dama blanca se coma al caballo de E4 y defienda su propio caballo, vean ustedes que la dama en E4 quedaría sin protección y cuando nos juegan D6, el caballo no puede retirarse porque perderíamos la dama. Entonces, bueno, para los principiantes, se los repito, la dama se debería de haber movido a E7, después el blanco se come al caballo de E4 y luego el negro mueve el peón a D6 y el caballo no puede irse. El blanco tendría que jugar su peón hasta D4 y cuando el peón de D6 nos come, nosotros con nuestro peón comemos y quedamos con un peón de más. Pero todo esto pues hubiera sido muy interesante si el negro conociera un poquito de esto, pero el negro se equivoca garrafalmente y quita su caballo. Entonces ahora sí, vamos a darles un minutito a nuestros compañeros para que vean la solución. Los principiantes, por favor, intermedios y avanzados, absténganse de darnos la respuesta. Todos los que sean principiantes, pues díganos qué jugada es la jugada ganadora en esta posición para las blancas. Es bastante sencillo, pero bueno, juega el blanco y gana y vamos a ver si la pueden ver. A ver, ¿qué jugada será la más dura? Vamos a ver qué nos dicen nuestros ¿cómo ves, Elvira? No nos han... No, no han contestado. Bueno, pues para no tardarnos más, la jugada ganadora es nada más y nada menos que caballo a C6 jaque. Estamos atacando al rey y estamos atacando a la dama. El alfil se cubre del jaque, pues yo creo que también sigue en la luna, porque cuando le juegan caballo por D8, el negro se rinde. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cuando no juegan sólido las negras, cuando no siguen todas las reglas de la apertura, y bueno, aquí les fue bastante mal. Vámonos a otra partidita que espero les guste mucho. Y ahora el blanco juega, igual que la vez anterior, E4, una jugada muy, muy sólida, ¿verdad? Aquí el negro contesta D5. Esta se llama defensa escandinava y, pues bueno, también es bastante común. El blanco captura al peón y el negro captura con la dama. Ahora el blanco, pues, toma más la iniciativa, ¿verdad? Porque saca una pieza y ataca a la dama. El blanco se regresa a D8, perdón, el negro regresa a su dama a D8, y ahora las blancas sacan su caballo a F3. Vean cómo el blanco pues va tranquilo, podía haber jugado D4, pero también está bien sacar el caballo a F3, tienen dos piezas desarrolladas hacia el centro, sin ningún problema las blancas. Las negras sacan el alfil a G4,
No es que sea una jugada mala, pero también es importante que las piezas se defiendan unas con otras y no queden aisladas. Esto es importantísimo en ajedrez, porque si no, si todas tus piezas las sacas de manera que no se acompañan, de pronto con una jugada te atacan dos piezas al mismo tiempo y no puedes defenderlas. Por esta razón es que se recomienda primero sacar los caballos y después los alfiles. Vean ustedes que si hubieran sacado las negras el caballo a F6, cuando saquen el alfil a G4, ese alfil quedaría defendido. Pero bueno, tampoco es que esté muy mal. Ahora sí, las blancas sacan su alfil hasta C4 y simplemente aquí valoren esta posición. La defensa escandinava, pues hay que conocerla muy bien, porque si ahorita vemos lo que está pasando en el tablero, observamos que el blanco tiene tres piezas desarrolladas y el negro solo una. Es mucha ventaja de desarrollo la que lleva el blanco. El negro mueve el peón a E6 y bueno, son movimientos de peones, pero no desarrolla piezas. Y ahora el blanco ataca al alfil. Decídete si me comes o si te vas. El alfil captura al caballo y la dama captura al alfil. Vean ustedes que a pesar de que no se recomienda sacar a la dama en la apertura, pues ahí la dama no va a ser atacada por nadie y no va a perder tiempos muriéndose. Además, ya está atacando algo. ¿Qué ataca la dama desde la casilla F3? Primero, pues el peón de F7, que no le preocupa al negro porque está defendido por el rey. Pero también está atacando, vean, el peón de B7. ¿Qué va a hacer aquí el negro para no perder el peón de B7 que nadie defiende? Bueno, juega C6. Y aquí sí ya el negro va a estar en serios problemas. ¿Cómo? Si apenas estamos empezando la partida y ya va a tener problemas. Sí, el blanco tiene dos piezas desarrolladas, que son caballo y alfil, y una dama bastante agresiva. Entonces tiene ventaja y el negro no ha sacado ninguna pieza. Vean cómo todas están en la línea número 8. ¿Qué hace aquí? El blanco juega D3 para sacar su alfil y ya va a terminar rápidamente con el desarrollo de sus piezas. El negro está ya aquí en algún problema porque va muy retrasado. Y ahora vuelve a mover la dama. Está proponiendo un cambio de damas y le dice, pues cámbiamela, ¿no? Para que se quite un poco la presión o cualquier tema de ataque. Evidentemente, cuando ustedes tengan ventaja de desarrollo y dominio de espacio, pues no se recomienda cambiar las damas porque su ataque perderá fuerza. Entonces, simplemente se quita, ¿verdad? Dama a G3 y desde ahí dice, pues sigo siendo agresiva por toda esa diagonal. Le impido que salga su alfil a la casilla D6, que sería una casilla natural de desarrollo y agresiva, ¿verdad? Y pues bueno, yo tengo C7, etcétera, etcétera. El negro saca su caballo a H6 y no lo quiere sacar por E7 porque no quiere bloquear a su propio alfil y perder más tiempos. Tendría que hacer dos jugadas para sacar al alfil y no quiere eso. Entonces, caballo H6, pues también una jugada bastante deficiente. En las clases de principiantes dijimos caballos y alfiles al centro, ¿no? Y aquí no puede, la mejor casilla para su caballo era F6 y la echa a la orilla, caballo H6. Y ahora el blanco, pues sigue, saca piezas con ganancias de tiempo, saca el alfil, lo desarrolla y ataca a la dama, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitar a la dama de ahí y quita su dama a G6. Vean esta posición en la que el blanco tiene dos alfiles y un caballo hacia el centro, mientras que el negro solo tiene un caballo en la orilla. Bastante grave es esto, no jugó sólidamente la apertura. Y aquí, pues bueno, está en una clarísima desventaja. Y es tanta la ventaja del blanco que ahora se dan el lujo de empezar a sacrificar. Caballo a B5, regalando el caballo.
Aquí analicen dos cosas. Uno, si come el caballo las negras, y dos, si no lo come. Si no lo come, ¿qué amenaza ese caballo? Pues la casilla C7, doblete. Si nos vamos a la casilla C7, aquí estaríamos atacando el rey y la torre. Entonces tiene que poner atención y no puede permitir eso. Pero aquí las negras como que no se dan cuenta, bueno, ¿y a mí qué me importa que me jueguen caballo B5? Pues yo me lo como, el negro se lo come. Y dice, si me juega alfil por peón jaque, pues le juego caballo C6. Me tapo con mi caballo y me quito el jaque. Y ya gané una pieza. He ganado un caballo por un peón. El negro dice, pues si el caballo vale 3 y el peón 1, el blanco ha de ser muy malo. Pero el blanco hizo todo calculándolo. Ahora juegan las blancas y dan jaque mate en dos jugadas. Vamos a ver si los principiantes que están con nosotros nos pueden decir cómo es el jaque mate que van a hacer las blancas. Vamos a dar un poquitito de tiempo y vamos a ver si logran ver el jaque mate. Muchos saludos a todos. Espero que los intermedios ya estén listos para su clase de finales con Elvira. Va a estar muy interesante el tema de obstrucción. ¿Y qué otro tema, Elvira? Y desviación. Y desviación. Obstrucción y desviación en los finales. Pues bueno, suena interesantísimo. Elvira, que ya ha estado bastantes veces con nosotros, pues bueno, ya han visto que explica muy bien este tipo de finales que no son sencillos. ¿Y tú ves alguna respuesta, Elvira, por ahí? Ya alguien escribió, dama B8, dama por B8. Excelente, Carlos Morales. Dama por B8 es la jugada, sacrificio de dama ahora. Jaque. Ajá. ¿Cuántas opciones tiene el negro? Pues bueno, si se quita, ¿verdad? Nos comemos la torre y pues como... ¡Ah, no! Si se quita, le damos igual jaque mate con alfil por B5. Por eso no se quitó y se comió a la dama. Se la coma o no se la coma, su futuro ya está decidido al jaque mate. Entonces, bueno, esta es una partida bastante interesante. Como ustedes saben, se quedan grabadas las dos. Analícenlas y los miércoles, en lo que resta del año, en la clase de principiantes, vamos a estar viendo partidas. ¿Qué errores se cometen en la apertura? Para que ustedes no los cometan, por favor, jueguen la apertura sólida. No anden sacando las piezas a las orillas, ni la dama, ni cosas raras, y no les va a pasar esto. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de principiantes y ahora todos los principiantes pueden quedarse a la de intermedios para que aprendan también. Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla. Como les había dicho, voy a presentar temas tácticos, que es la obstrucción y la desviación, en el final. Pero antes, sé que ya lo saben todos los intermedios, pero voy a mostrarles como un ejemplo de a qué me refiero con obstrucción y desviación. Este primer ejemplo es sobre desviación. Bueno, aquí sí analizamos un poquito la posición, tengo que jugar a las blancas. Podemos ver que las negras tienen una debilidad en la casilla, en la fila 8. Entonces, si la dama negra, que está en D7, no estuviera ahí, podríamos jugar torre E8 y dar jaque mate. Entonces justo necesitamos una jugada que nos ayude a hacer eso, ¿no? A quitar a la dama de ahí. A desviar la dama, ¿no? Por eso se llama desviación. Entonces la jugada correcta es dama C7. De esta manera obligamos a la dama a quitarse, o si no va a perder la dama, ¿no?
No hay como muchas maneras de salvarse. Entonces, eso es como nada más para ilustrar el tema. Dama por C7 y torre 8 mate. Esto es una desviación. Ahora el siguiente, que ese no es. Ese tampoco es. Este sí es. Ahora, en el ejemplo anterior vimos una desviación para dar mate, pero no siempre es para él, ¿no? A veces solo necesitamos desviar a una pieza para que podamos capturar a otra de mayor jerarquía. Por ejemplo, en este caso, aquí le toca jugar a las blancas. La dama en F7 está defendida, la dama negra en F7 solo está defendida por el rey. Entonces, pues necesitamos desviar al rey de la defensa de la dama. La jugada correcta es torre H8. No tiene otra más que capturar a la torre y ya lo logramos desviar, entonces dama por F7 y las blancas tienen el suficiente material para ganar la partida. Entonces, esos son como ejemplos solo para que quede claro el concepto de desviación. Voy a enseñarles otros dos de obstrucción y ya después vamos a ver los ejemplos con los aplicados a los finales. Ahora, obstrucción. Pues como la palabra lo dice, necesitamos obstruir alguna casilla o alguna columna para que tengamos, dependiendo, ¿no? Alguna ventaja material o podamos darle mate al rey. En este caso, las blancas. Por ejemplo, podremos pensar que tienen una jugada como B3, pero el rey se va a A3 y ya no le podemos dar mate, ¿no? O al menos se dificulta más la posición. Entonces, lo que necesitamos hacer es obstruir como la única salida que tiene el rey, que en este caso sería A3, como lo vimos. Entonces, la jugada correcta para obstruir esa casilla es torre A3. No tiene otra opción más que capturar con el peón y entonces hacemos B3 jaque y la casilla que queríamos ya, bueno, que era el escape del rey, ya está obstruida y pues ya es mate. Ahora, la siguiente. De igual manera, juegan las blancas y bueno, una jugada como caballo B6. Pareciera que es jaque mate, pero todavía le queda una sola casilla al rey negro, que es B7. Entonces, justo en esta posición probablemente demos mate aún así en pocas jugadas, pero pues lo mejor y siempre debemos buscar dar, bueno, ganar la partida lo más rápido posible. Entonces aquí hay mate en dos. Y igual el tema de obstrucción, necesitamos bloquear la casilla C7. Entonces la jugada correcta es dama C7, jaque. La única es que tiene las negras es caballo por C7. Y bueno, ya que tenemos obstruida la casilla, caballo B6 es jaque mate. Entonces, esos son como los dos conceptos que vamos a utilizar hoy. Y ahora sí vamos a verlo como aplicado a los finales. Primeramente esta posición. Esta es bastante famosa y sí es como súper necesario que se la sepan, porque es muy común, es más común de lo que creen. Muchas personas han entablado este final y pues no deberían, ¿no? O sea, ¿por qué dejar escapar un punto o medio punto cuando puedes ganar? Es conocido como el puente de Leucena. Es específicamente el tema de obstrucción. Entonces, le toca a las blancas jugar. Por ejemplo, jugamos torre E1. Bueno, aquí necesitamos quitar el rey de enfrente del peón, ¿no? Porque queremos coronar. Este avanza por acá, ¿no? Hacia enfrente. El rey no se puede, no tiene ninguna de estas dos casillas por la torre.
Entonces, pues lógicamente queremos darle casillas, ¿no? El rey nos quita las otras dos casillas, entonces, pues queremos quitar al rey. Entonces, la primera jugada es torre E1 jaque. Aquí juega rey D6. Si jugara, por ejemplo, rey F6, sería una mala jugada porque después de rey F8 no hay manera de evitar que el peón corone. Entonces, vamos a considerar rey D6. Ahora, nuestro rey ya tiene las dos casillas que queríamos, ¿no? Estas dos. Sin embargo, si digamos jugara rey F7, las negras pueden contestar con torre F2 jaque, lo que nos obligaría a alejarnos del peón o ponernos enfrente nuevamente. Entonces, si decidimos ponernos enfrente, rey G8, las blancas simplemente pueden regresar al lugar donde estaban, que de hecho volvemos a la misma posición que vimos hace unos segundos. Y si se mueven como intentando quitarse el jaque por la torre que está aquí, bueno, nosotros ahora atacamos el peón, lo obligamos a defenderlo y nuevamente vamos a llegar a la posición anterior. Entonces necesitamos buscar como la forma de quitarnos de ahí, ¿no? Entonces la jugada correcta es torre E4. Ahorita vamos a verlo por qué. Aquí nuevamente las negras tienen varias opciones. La que pone más resistencia es torre H1, pero digamos, ver qué pasaría con rey D5. En este caso jugaríamos torre F4 y justo estamos obstruyendo la columna que las negras necesitaban para darle jaque al rey y que no nos dejaran coronar. Entonces, después de torre F4, aunque el rey se vaya a E5 y nos ataque, pues simplemente lo alejamos lo suficiente a la torre para seguir obstruyendo esa columna para las negras. Y pues ya es prácticamente inevitable la coronación. Ahora, con torre H1, las negras, ah, no, en esa posición, con torre H1, las negras buscan, bueno, primero mantienen como la columna esta que ya no permite al rey salirse y también tienen todavía la posibilidad de llegar a F1. Entonces, ahora ya podemos hacer rey F7 por la siguiente idea de obstrucción. Aquí, lógicamente, las negras nos van a jugar torre F1 jaque. En una posición anterior en donde la torre se encontraba en E2, nos obligaba prácticamente a regresarnos a G8, pero ahora que la torre está en E4, podemos jugar rey G6. Las negras, lógicamente, no quieren dejarnos coronar, entonces torre G1 jaque. Aquí nos regresamos rey F6, nuevamente torre F1 jaque, y aquí la maniobra es rey G5. Ahora torre G1 y torre G4. Y ahora sí, obstruimos la columna de la torre negra para, bueno, que intentaba evitar que coronáramos. Entonces, bueno, aquí prácticamente ya estamos ganados porque si captura es inevitable que nosotros coronemos. Y en realidad, pues no tiene más jugadas, ¿no? Si se quita, pues a donde sea, nosotros coronamos. Entonces, esta es como una idea sobre obstrucción en el final. Y sí es muy importante que lo repasen. Tal vez se les quede, bueno, a mí me queda mucho la idea con, le dicen el puente de Leucena, porque justo por, como, no sé, o sea, la torre como que genera un puente. No sé, pueden tal vez aprendérsela de esa manera o con el tema de obstrucción, pero sí es súper importante que se la sepan. Y ahora van dos problemas, uno de obstrucción y uno de desviación,
que son un poco complicados porque, bueno, los saqué de un libro de finales artísticos, pero yo creo que pueden resolverlos. El primero es este, que es obstrucción. Entonces les doy, no sé, un minutito para, bueno, o más adelante tal vez. Aquí, analizando la posición, las blancas, estos peones van hacia acá. Hacia acá. Entonces ya tienen dos peones pasados. El peón de F está a dos casillas, el peón de H está a tres. Sin embargo, por material, pues tenemos desventaja material, ¿no? Al parecer, por esta torre que está aquí en A4. Este peón va hacia acá. Entonces, algo importante es que cuando lleguen a tener posiciones que ustedes consideren como perdidas, no sé, por material o por posición, etcétera, también nunca dejen de pensar, o sea, como que no se desanimen y siempre o casi siempre pueden a poder encontrar ciertos recursos que a lo mejor no les va a permitir ganar la partida, pero al menos le va a complicar la vida al rival. Y muchas veces, si tú, ahora del otro lado, si tú que ya tienes ventaja, te confías, dejas de buscar algunos recursos y puede ser donde te ganen o te entablen o algo así, ¿no? Entonces, como de los dos lados, ¿no? Si vas mal, pues no dejes de buscar recursos, y si estás bien, no te confíes. Entonces, aquí tenemos mucha ventaja material, pero bueno, estos peones pasados probablemente nos ayuden, ¿no? A primera vista pareciera que la torre pues es muy poderosa y es como pues muy fácil evitar que coronen esos peones, ¿no? Y aquí juegan las blancas y comenzamos justo con F7 para buscar coronar. La única jugada que lo evita es alfil A3. Entonces, todo obligado, ¿no? H6, igual buscando H7, H8. Aquí las negras juegan torre A6. Lo mismo, ¿no? Si jugara más H7, pues en automático nos juegan torre H6 y nos evitan la coronación. Entonces pareciera hasta este momento que no estamos logrando nada, ¿no? Sin embargo, aquí hay una jugada, bueno, son dos jugadas seguidas del alfil que nos va a permitir coronar un peón. Entonces ahora sí les doy 1 o 2 minutitos para que piensen cómo obstruir las columnas o la diagonal del alfil y la torre para lograr coronar. A ver, pónganse listos, muchachos, intermedios, avanzados. ¿A quién le toca jugar, Elvira? Tengo que jugar a las blancas. Ok, las blancas que tienen torre de menos. Es el tema de obstrucción. Vamos a ver si alguien encuentra cómo ganan las blancas. ¿Lograrán coronar? Pues está bastante interesante y las recomendaciones que les estás dando, ¿no? Que parece que están perdidos, pero no están perdidas las blancas, aún con torre de menos, ¿no? Esos dos peones, pues bueno, son peligrosísimos. Y ya nos dijiste que sí van a coronar. Lo que tienen que encontrar es cómo, ¿no? Juega el blanco y gana. ¿Cómo gana el blanco? Exacto. Aquí creo que ya estoy viendo algunas respuestas que podemos ir analizando. Todavía no dan la respuesta correcta.
Okay, ¿qué nos han dicho? Okay, la primera nos dice alfil C5. Okay, esto sí obstruye efectivamente el tema del alfil, ¿no? Ya no puede llegar hasta F8. Sin embargo, al capturarnos, de nuevo ya no tenemos, bueno, ya dejó de obstruir. Y las negras ahora sí tienen cubierta la casilla F8. Entonces, la idea es correcta, pero hace falta como buscar la casilla correcta para obstruir. C5 no es. Ahora nos Se lo dijeron. comen y sigue todo igual. Exacto. También nos mencionaron alfil D4 y luego hacia G7. Esa también es, o sea, sería un buen plan, ¿no? Justo queremos apoyar a estas dos casillas, pero no nos da tiempo. Necesitamos más tiempo, ¿no? Porque después de alfil D4 nos capturan al peón de H6 y por más que juguemos alfil G7, no hay manera, ¿no? Inclusive nos podrían capturar aquí y regalar, bueno, regalar el alfil, ¿no? Porque Ya no todavía gana nada. tenemos esta. Uf. No solo no gana, pierde. Exacto. ¿Qué más nos han dicho? H7 y alfil E3. Bueno, H7 seguiría torre H6 y alfil E3. O sea, entiendo como la idea de quererse llevar la torre, pero en este caso no se puede, ¿no? Porque nos capturan. Pero bueno, creo que por ahí ya mencionaron la jugada correcta. Alfil G3, efectivamente. Creo que Orlando y Eduardo fueron los primeros en mencionarlo. Bueno, Orlando supongo que quiso decir alfil G3 porque puso alfil G2, pero ahí no, yo voy a llegar, ¿no? Eduardo Beta Batista sí dice alfil G3 y Orlando yo creo que sí dice alfil G3 jaque. Y efectivamente, ¿no? Alfil G3, bueno, primero es jugada obligada de las negras, ¿no? Tienen que quitarse ese jaque. Juegan rey G5 y ahora viene el tema de obstrucción, alfil D6. Es más o menos la idea que quisieron hacer con alfil C5, pero aquí funciona mucho mejor porque no hay manera de evitar que un peón corone. Por ejemplo, si jugaran alfil por D6, evitando que corone el peón de F8, se juega H7 y no hay manera de evitar que alguno corone. Ahora, si nos llegan a capturar con torre, pues la misma torre obstruye a su alfil y bueno, ya podemos coronar, ¿no? F8 igual a dama y pues ganamos la partida. Entonces, muy Interesantísimo. bien, los que contestaron. Ahora pasamos al siguiente. Ahora, este es de desviación. Igual, analizando un poco la posición, las blancas, perdón, tienen una torre de más. Sin embargo, estos peones de D3 y E3 que están a nada de coronar parecen bastante peligrosos. Además, nuestro propio rey nos está obstruyendo un poco la posición, ¿no? Pero bueno, aquí hay un recurso táctico para que las blancas desvíen a una pieza y puedan dar jaque mate. Lo vemos como un Juega el poquito. blanco en gana. Sí, voy a adelantar un poquito más las jugadas para que nos dé Okay. tiempo. La primera jugada es rey D6. Ajá. Ahora, si por ejemplo jugaran, bueno, la correcta es D2, ¿no? Si jugaran rey B6, bueno, ya podemos ahora sí capturar el peón de E3
y aunque nos hicieran D2, torre D3 y evitamos la coronación y ahora sí nos quedamos con la torre de más que tenemos. Sin embargo, nos pueden hacer D2, ¿no? Nos están coronando ya en una con D1, ¿no? Ahora hacemos rey C7 y aquí las negras juegan D1 igual a dama. Y ahora sí, una jugada de desviación a una pieza para que podamos dar jaque mate. Está muy divertido, chicos, chicas. Juega el blanco y gana con dama de menos. Y aquí pasamos de tener una torre de más a de tener dama de menos. Pero bueno, por el recurso táctico este que encontraron las blancas. Sí, está muy bonito. Se van a sentir muy bien de encontrarlo. Y justo lo que les comentabas de que hicieran problemas en el chess, también está chess.com. Cualquiera de los dos les ayuda mucho. Pueden hacer hasta 5 minutitos diarios y les va a ayudar bastante. Sí, resolver problemas, jugar. Afortunadamente para el ajedrez, pues bueno, el aislamiento, ¿no? En el que nos tiene la pandemia que se está viviendo en todo el mundo, pues no es tan perjudicial porque existen todas estas plataformas con las que se puede entrenar muy bien y pueden jugar mucho y entrenar muchísimo. Entonces, bueno, no se puede entrenar ritmos clásicos por el tema de la trampa, ¿no? Que pongan a jugar a una computadora para que haga las jugadas por ustedes. Pero, pues bueno, si el objetivo es entrenar, pues con algún amigo tranquilamente pueden jugar partidas sin hacer trampa, obviamente. O jugar torneos rápidos, ¿no? Sí, exacto. O sea, todo es mejor a no hacer nada de ajedrez, ¿no? Pues mira, tanto Alicia, tu queridísima hermana, como Antonio Moreno, Orlando, Mario y Alex dicen torre A6 jaque. Exacto. Torre A6. Estamos desviando a la única pieza que nos impide coronar. Y de hecho es única, ¿no? No, el rey negro no tiene alguna otra casilla para evitarlo. Entonces, obligado a capturar. Y bueno, aquí B6, aquí acabo de leer la respuesta que dice, y luego avanzamos el peón hasta asesinarlo. Así es. B6 jaque, la única rey A8. B7 jaque, nuevamente es obligado. Rey A7 única. Y bueno, B8 igual a dama. Jaque mate. Y pues con esto termina la partida. Es un tema de desviación y de obstrucción los que vimos hoy. Y bueno, aquí esos son los ejemplos que les tenía preparados. Espero que haya quedado como claro los conceptos. Pues estuvieron muy interesantes, muchísimas gracias, Elvira. Fueron varios ejercicios de obstrucción. Los esperamos a todos. El próximo domingo va a estar con nosotros la maestra internacional Jessica Méndez. Bueno, ella tiene una amplia trayectoria. Estamos en nuestro ciclo de maestras internacionales mexicanas, ¿no? Todos muy eufóricos por la serie de Netflix, Gambito de Dama. Entonces, bueno, ya estuvo con nosotros contándonos sus experiencias, Elvira, ¿no? Como representante de la UNAM y como maestra internacional. Estuvo también ya Yadira Hernández, quien fue entrenadora de la UNAM. El domingo pasado estuvo la maestra internacional, Alejandra Guerrero de Durango. También estuvo ya una de las jugadoras más fuertes actualmente, que es Lili Fuentes de Yucatán,
maestra internacional también mexicana. Es muy importante que conozcamos a los mejores ajedrecistas de nuestro país. Para el próximo año les tenemos sorpresas muy agradables aquí en Facebook, Deporte UNAM, pero pues este año lo terminaremos con pura chica. Les digo que el próximo domingo va a estar Jessica Méndez, maestra internacional. Después viene Diana Real. Jessica es estudiante egresada del Poli, ¿verdad? Fue rival de Elvira y de nuestras jugadoras, pero en ajedrez, pues bueno, una cosa es la rivalidad, pero todos somos una familia. Entonces, bueno, es una de las mejores de nuestro país y la invitamos, seleccionada olímpica, etcétera. Después viene Diana Real, que es de Yucatán, otra maestra internacional. Yucatán tiene jugadores muy, muy fuertes, grandes maestros, el mejor ajedrecista que ha dado México, Carlos Torre, pues era de Yucatán. Y cerramos el año con dos maestras internacionales también durísimas, ¿no? Ivette, ¿cómo se apellida? Se me fue. Ivette García Morales. De Chihuahua. Y a Meyali Ávila, que ¿de dónde es a Meyali? ¿Tú sabes? De Durango. Sí. De Durango también. Del Durango. Norte, las dos, Durango y Chihuahua, Ivette y a Meyali. Entonces, bueno, puras maestras internacionales mexicanas, ajedrez femenil, ajedrez latinoamericano, ajedrez mexicano, de muy, muy buen nivel. Conózcanlas. Y ya saben que los miércoles los esperamos aquí a las 7 con nuestra clase de principiantes y nuestra clase de intermedios. Un gusto estar con ustedes, sigan con nosotros. Elvira, muchísimas gracias por estos finales tan instructivos. Sí, gracias por la invitación y ojalá todos se encuentren muy bien en sus casas. Sí, todos sigan resguardándose, no bajen la guardia, por favor. Pues esta pandemia todavía sigue por un rato más, entonces bueno, a cuidarnos, a evitar los contagios, a jugar muchísimo ajedrez. Un placer tener a Elvira con estos magníficos finales, espero que los aprendan. Recuerden que todo se queda grabado, todas las clases que ha dado Elvira y que han dado los otros miembros del equipo representativo de la UNAM de finales, de aperturas, de medio juego, están grabadas aquí en Facebook. Búsquenlas, han estado muy interesantes y bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos el domingo y el miércoles, un lujo tener a Elvira. Chao, Elvira. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos, bye.